Mantenemos la ofensiva contra la minería ilegal. Es por eso que en el desarrollo de operaciones militares conjuntas, coordinadas y de coordinación interinstitucional, enmarcadas dentro del plan estratégico Ayacucho, en la última semana la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, a través de su componente del Ejército Nacional, en apoyo a la Brigada contra la Minería Ilegal y en coordinación con la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal de la Policía Nacional, en zona rural de los municipios de Unión Panamericana y Sértegui, departamento del Chocó, fueron intervenidas dos unidades de producción minera, compuestas estas por 4 dragones brasileros, 4 motobombas industriales, 8 motores industriales y 4 generadores de energía. Estas tendrían un estimado de producción de aproximadamente 18.000 gramos de oro mensual, lo cual equivale a un ingreso promedio por venta de más de 5.500 millones de pesos al mes. Cabe resaltar que en lo corrido del año 2024, en el departamento del Chocó, la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, a través de sus componentes del Ejército Nacional y de la Armada Nacional, y en coordinación permanente con nuestra Policía Nacional, han localizado y destruido 28 unidades productoras mineras, con 37 dragones y dragas, 141 motores, sumado a la incautación de 35 retroexcavadoras. Todos estos elementos mecánicos estarían avaluados en más de 46 mil millones de pesos, con un estimado de producción mensual de 70 mil millones de pesos. De esta forma, afectamos el músculo financiero de los grupos armados organizados que se lucran con el cobro ilegal de extorsiones a estas unidades de producción minera. Con estos resultados, se logra una reducción significativa del impacto ambiental. Es por eso que las fuerzas militares, enmarcadas dentro del plan de campaña Ayacucho, reafirman su compromiso para continuar afianzando la acción unificada y garantizando el cumplimiento de la misión constitucional. Unión, integridad, victoria.